El mundo es gigantesco, en complejidad y variedad. Normalmente en este canal se revisan temas que son cual tragos amargos, la infantilización de la sociedad del cansancio, las deudas, etc. Pero no es la intención ahora centrarse en las esquinas ásperas, no. A veces es totalmente necesario mirar a los aspectos benignos, aunque sea tan solo para no perder la cordura o la motivación de proseguir. Pues después de todo, ¿para qué se pelean las batallas sino para tener un lugar al que llamar hogar? Eso sí, las cuestiones positivas no han de ser un soma, como en un mundo feliz, que incapacita al individuo a pensar la realidad. Más bien deben de ser un trago de agua ante una travesía por el desierto. Primero, hay que entender que mucho de lo benigno que hoy se tiene es fruto del esfuerzo, la inteligencia y o la ambición humana. Caray, es que hay que empezar por decir que en ocasiones no se requiere un espíritu altruista para que las personas se beneficien mutuamente. Basta con que persigan objetivos similares y vean en la cooperación la forma más directa y sencilla para llegar a los mismos. En varias comunidades pobres del mundo, la gente organiza diversas formas de créditos en conjunto o incluso hasta bancos rurales que les permiten lentamente avanzar económicamente. No porque sean comunidades donde todos son como hermanos, sino por el mero uso de la lógica. Cada persona intenta llegar a su propio bienestar, pero ven que el camino más directo a su propio bienestar es el bienestar común. Esto no significa que la pobreza vaya a erradicarse a sí misma, sino que es posible disminuirla aún más. Espera. ¿Aún más? Sí, la pobreza ha ido disminuyendo a nivel mundial de forma estadística. No significa que ya nadie sufra hambre, sino que el pasado fue peor. Ahora se puede decir que es mejor ese punto. Esto por el avance tecnológico y por la productividad de las personas. Recientemente se ha tenido la idea de que las personas generan pobreza, pensando que menos personas en un entorno serán más ricas, cuando la historia y el presente muestran lo contrario. Las personas trabajan e inventan cuando tienen la oportunidad, aunque sea mínima, como el famoso Michael Faraday, quien pasó de una infancia humilde a ser uno de los pilares de la física. Es la mala administración la que genera carencias, hasta con pocos consumidores. Por ejemplo, hoy hay más del doble de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo que con hambre. Esto deja entrever que se puede vencer el hambre. Claro que no será fácil, pero no es imposible. Y hacerlo no crearía una escasez terrible como esa que temen aquellos que creen que el mundo se colapsará en cualquier momento. Y saben, el mundo sí está cerca de colapsarse. Ahora es un dato que se puede conocer más fácilmente debido a los medios de comunicación. Pero el asunto es que no es algo nuevo. Toda civilización del pasado siempre ha estado en una situación similar. Esto significa que una humanidad con suficiente gente interesada y trabajando en sus problemas puede lograr sobrevivir. Eso sí, los retos son cada vez más grandes, pero así también la preparación de las personas. Por desgracia, no siempre se puede decir lo mismo sobre su ética. Hay que comprender que raramente hay una realidad completamente benigna en la humanidad. De ser así, cualquier otro ser con menos inteligencia habría logrado lo mismo que la humanidad. Todo ha sido una batalla en que las masas lentamente ven que en la cooperación y en la negociación hay más beneficios que en las batallas sin sentido de las que está llena la historia. Y a veces el sinsentido era muy directo. La Primera Guerra Mundial está llena de historias de batallas que se lucharon por nada. Pero bueno, también por su lado ha habido batallas con mucho sentido. Ver a la guerra como una mera sombra solo ofrece visiones incompletas de la realidad, por tanto, visiones inútiles. La guerra también ha dado a genios y a filántropos un catalizador para su obra. No olvidemos que durante la guerra se hacen grandes esfuerzos científicos. También hemos de recordar los esfuerzos de la Cruz Roja, fundada por Henri Dunant, cuya motivación surgió a raíz de los estragos de la guerra. Tampoco olvidemos esa noche de Navidad en que soldados enemigos de la Primera Guerra Mundial jugaron fútbol en una tregua improvisada. La guerra ha mostrado la calidez humana y su poder para sobrevivir incluso a la más profunda frialdad. Hay un estudio llamado La luz que perforó la oscuridad, hecho por Necama Tech, en que se exploran los patrones entre las personas que arriesgaron su vida para ayudar a refugiados durante la ocupación de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. En este estudio se encontró que no había nada, ni edad, ni sexo, profesión o clase social. Cualquiera que pudo ayudar, aún ante el peligro de muerte, lo hizo. No solo eso, la cooperación demuestra aparecer en los humanos incluso en las condiciones menos esperadas.
pero además el psicobiólogo Mark Hauser teoriza como unas evidencias que parecen existir principios morales humanos innatos, claro, principios bastante simples, pero presentes. Más allá de estar de acuerdo o no con lo anterior, en los grupos humanos alrededor del mundo es común que se forjen vínculos, incluso en condiciones hostiles. O mejor dicho, estas condiciones hostiles nos llevan a ver la importancia radical de la unión. Y sobre esto hay que decir que una de las razones que se atañen a la lenta degradación del tejido social, vaya, de la unión de las personas, es la creciente sensación del citadino de no necesitar a nadie, de que entre menos vínculos tiene, más libre es. Pero la realidad demuestra ser diferente. Las personas siguen necesitándose entre sí. La unión no solo provee estabilidad, sino además felicidad en muchos casos. No se trata de vivir pegados, no se trata de no separarnos nunca. Para nada, se trata de cooperar, se trata de ver que lo que ha llevado a la humanidad a donde la ha llevado es justamente esa capacidad de asociarse, trabajar en equipo, repartir el trabajo y demás. Prácticamente el principio básico de Internet es ese, la interconexión de diferentes nodos. Las ciudades también no podrían funcionar sin este principio. El asunto es no negar la necesidad de identidades compartidas. Vaya, que diferentes personas se sientan de una misma nación, se sientan de un mismo grupo, de una misma familia, o a veces simplemente se sientan humanos, todos ellos. Porque sin estas identidades compartidas, las personas se alejan diametralmente. Son más capaces de hacerse lo peor. Pero regresemos nuevamente al tema de la guerra. Como ya se dijo, la guerra, a pesar de toda su oscuridad, muestra un apremio y una necesidad por lo más grande de la humanidad. No solo por su bondad, no solo también por el lado de la fuerza, no ha de olvidarse, sino también por el lado de la inteligencia, de la genialidad. Genialidad que puede terminar en diferentes cosas. Pocas son las cosas, si no es que prácticamente no existen, las que son enteramente benignas para la humanidad. Eso incluye, claro, a su inteligencia. Tenemos a genios como John von Neumann, prácticamente padre de la edad espacial, Albert Einstein y a otros más que a pesar de la guerra lograron generar grandes aportes a la humanidad. En este tema de los genios, muchos se encuentran en desmotivación, porque se sienten netamente inferiores a diferentes tipos de inteligencia. Algunos, por desgracia, llegan a creer que son tontos y serán tontos para toda la vida, pero la psicología parece indicar otra cosa. Como explica Malcolm Gladwell, la psicología no tiene pruebas suficientes, ni mucho menos indicatorias, de que exista algo como la genialidad innata. Por el contrario, las cosas parecen apuntar a que la genialidad puede desarrollarse. Claro, tampoco es tan fácil, pero es posible. Sin embargo, ya no hablando de niveles de genio, sí es posible generar niveles de maestro, los cuales son más que envidiables. La regla de las 10.000 horas. Tal parece que, casi sin importar el campo, música, literatura, matemática y demás, alguien que ha dedicado 10.000 horas de práctica y estudio tendrá capacidades que algunos llegarán a considerar capacidades de genio. Claro, hay algunas cosas, sobre todo en los deportes, en las cuales el fenotipo puede llegar a ser muy importante. El punto aquí es decir que los humanos somos capaces de proezas. No es como en un anime, donde tienes que ser el elegido o algo así para lograr resaltar y llegar hasta arriba. Para nada. Pero sí hay algo que todos necesitan sin importar todas sus cualidades. Oportunidades. Eso es algo que se necesita. Porque como diría alguna vez Neil deGrasse Tyson, es probable que hayamos perdido al posible nuevo Einstein en algún desierto de África. Ese posible nuevo Einstein en este momento no ha tenido suficiente alimento y solo le queda... Por desgracia, algunas visiones demasiado optimistas de la realidad, por no decir ya ciegas, creen que todos tenemos las mismas oportunidades, que solo hace falta la mentalidad positiva para llegar hasta arriba, que todos nacemos abrazados por un tipo de providencia divina en el cual solo tenemos que pensar bien para que el universo conspira a nuestro favor. Bajo esta idea y bajo estas posturas, las personas llegan a considerar que está justificado todo el sufrimiento y toda la falta de oportunidades que sufren millones alrededor del globo. De hecho, algunas veces consideran que está bien. Consideran que está bien que unos no tengan para que otros puedan tener. Nuevamente recalco el caso de Michael Faraday,
quien prácticamente apenas si tuvo lo suficiente para llegar a donde llegó. Y pudo haber llegado todavía más lejos, pero como no pudo estudiar matemáticas, nunca pudo formalizar sus teorías adecuadamente en vida. No fue hasta que llegó Maxwell que logró formalizar matemáticamente sus teorías sobre los campos electromagnéticos. Este es uno de los peores errores: creer que todos tienen las mismas oportunidades y que la mentalidad lo es todo. Porque nunca ha sido así. Siempre el ser humano ha estado atado a los recursos de su entorno, ya sean muchos o sean pocos. Y cuando han sido pocos, el ser humano ha hecho proezas, gracias a su inteligencia, que lo han llevado a sobrevivir. En un tiempo la humanidad se enfrentó a mamuts, luego se enfrentó a legiones de bárbaros, luego se enfrentó a su propia civilización, luego así al choque de civilizaciones. Era tras era, la humanidad ha enfrentado todo tipo de cuestiones increíbles, algunas aterradoras, cuestiones que hoy podemos ver como algo tonto, algo pequeño, pero que en su tiempo fueron el reto definitivo. Y saben, todo esto sigue igual. La humanidad hoy día sigue enfrentándose a retos increíbles, retos que parecen insuperables, pero vez tras vez, y la razón de toda la dignidad de la humanidad recae en que, aún sin tener ninguna garantía, nos enfrentamos al infinito, nos enfrentamos al vacío, nos enfrentamos a la incertidumbre, ya no solo a la naturaleza. Por eso es posible que exista un futuro lejano donde las cosas estén mejor. No donde sean perfectas, pero sí donde las cosas estén mejor, donde hayamos logrado superar muchas de las barreras que hoy creemos son imposibles de superar. Nuevamente he de acentuar que para esto no es necesario que todos tengamos una mentalidad altruista, sino que simplemente comprendamos los beneficios de la cooperación y de la negociación. Tú, estimado podescucha, eres parte de esta humanidad, es parte de tu identidad y es parte de tu herencia. Así como tus antepasados pudieron sobreponerse a las cosas más increíbles que te puedas llegar a imaginar, tú también puedes, pero para nada he dicho que será fácil. Nunca lo ha sido. Pero ¿de qué puedes? Si en este momento me estás escuchando es porque creo que no tienes problemas para alimentarte. Creo que tienes cierto estatus socioeconómico, así que sí puedes. Nuevamente, no será fácil, o incluso puede que tu generación no lo logre, pero la que sigue podría llegar a lograrlo. Esto lo digo por experiencia propia. Generaciones pasadas a la mía no sabían tan siquiera leer. La generación pasada vivió en una pobreza profunda. Sin embargo, gracias a todo el esfuerzo hecho en las generaciones pasadas, mi generación hoy día tiene un poco más de oportunidades. Esa es otra de las tantas virtudes de la humanidad. Cuando piensa en la humanidad, así, en mayúsculas, puede lograr crear cosas que el mismo individuo nunca va a disfrutar, pero que otros tantos podrán agradecer durante décadas, o incluso a veces durante siglos. Y en este momento, esta idea de que tú puedes es más válida que nunca. Cada época tiene sus herramientas, y esta época tiene herramientas enmudecedoras. Empecemos por hablar por la tecnología médica, que muchas personas llegan a considerar como poca cosa. Muchas personas incluso llegan a creer que es normal que alguien viva hasta los 70 años, o más allá de los 40, cuando en su momento las personas con problemas llegaban a los 25 años. Gracias a los esfuerzos médicos, la vida se ha alargado, pero también ha ganado calidad. También se han vencido enfermedades que en su momento se consideraban prácticamente maldiciones. Pero eso sí, hay que decir que no es milagrosa. No, no, no. La medicina tiene un gran poder, pero no puede solucionarlo todo. Los hábitos de las personas siguen siendo muy importantes. Nuevamente, es una herramienta de gran poder, pero tampoco significa que los retos de la salud hayan desaparecido. Para nada. Bueno, sí, ya tienes posibilidad de vivir una vida larga, de construir proyectos que van a tardar años y años en hacerse, y de ver incluso los frutos de proyectos a gran escala y de larga duración. Pero todo esto no llegaría a nada si no fueran por las tecnologías de la comunicación. Actualmente la gente solo piensa en internet, pero hay que pensar que los libros cambiaron el mundo, la televisión, la radio, todo ese tipo de tecnologías han cambiado para siempre el mundo y guardan en sí un poder gigantesco. Por ejemplo, la capacidad de organizarse con diferentes personas con diferentes fines, la capacidad de conocer y dominar temas, la capacidad de conocer y dominar aspectos de la realidad que en otra época hubieran sido imposibles.
Por ejemplo, les pondré el caso de William Kang Wamba, un poblador de Maliwi, uno de los países más pobres de África, quien no pudo estudiar, pero tuvo la gran dicha de tener una biblioteca cerca de sí. Así que leyendo diferentes libros y haciendo un esfuerzo admirable, logró construir molinos de viento para generar energía eléctrica, para generar bombeo de agua y en general poder levantar de una fuerte crisis no a su casa, no al mismo, sino a todo su poblado. Esta es una de las maravillas que puede lograr la información. Ya no hablo del internet, hablo de la información, así, sin más. Estoy hablando de que una tecnología que hoy día se siente tan arcaica como el libro puede generar cambios increíbles si las personas son capaces de ver su valor y por tanto de usarlo. Por eso, todo esto bueno que he dicho, todas estas cosas que pueden generar esperanza, no son ni serán nada si el espectador, si la audiencia no es capaz de apreciarlas adecuadamente. Sobre este punto de las tecnologías, de la comunicación, también hay puntos negros, pues la información también puede ser utilizada para destruir y para atacar. Las organizaciones de igual manera se pueden utilizar para vulnerar a otros, para robarles. Nuevamente, es lo que siempre digo, todo es una batalla. Esto no hace terrible a la vida, solo la hace lo que siempre ha sido. Un reto donde uno puede ver prodigios, cosas tan bellas que parece que no son reales. Para ver de lo que es capaz la humanidad, a veces ni siquiera hay que salir de casa. A veces esta grandeza o esta bajeza llega hasta nuestras puertas. A veces toca la puerta y a veces la derriba de un patadón. Al final, la esperanza solo recae en lo que somos capaces de hacer. Hablo de toda la humanidad. Hablo de usted, hablo de sus conocidos, hablo de mí, hablo de todos. Solo nuestras capacidades podrán perforar la oscuridad, el desinterés, la decadencia, la degradación, las crisis que cada día surgen, las crisis que cada día renacen. Y también, claro, las capacidades de aquellos otros humanos que usan sus dones, sus privilegios, sus poderes para dañar a otros humanos. Somos una especie increíblemente compleja, pero a su vez increíblemente pequeña. Somos, de momento, lo único que tenemos. No tenemos prueba de que tengamos algo más que a nosotros mismos. Si nosotros, la humanidad, no somos capaces de darnos un valor, entonces nadie más lo hará. No estaremos juntos, estaremos atrapados los unos con los otros. Sí, esto suena utópico, pero con el crecimiento y las capacidades humanas, tal parece que el futuro será una carrera entre la distopía y la utopía. Terminaré con una pequeña anécdota, si se le puede decir así. Cuando era más joven, las personas decían que no tenía las capacidades para lograr prácticamente nada. De hecho, varias veces en el colegio, en la escuela, le recomendaron a mi madre que me llevase a psicólogos o algo por el estilo porque probablemente tenía profundos problemas para aprender. Lo cierto es que siempre estaba dormido, siempre estaba cansado, ¿no? Y tampoco la escuela me generaba mucho interés. No le veía caso. Hasta que en un tiempo un profesor comenzó a mostrarnos los libros, la literatura, el arte, principalmente en su forma de teatro, en su forma de cuento. Todo eso me mostró que había más, que siempre había más, que lo que conocía yo era nada. Me hizo querer saber. Y aunque era tan absorto del mundo, tanto que no tomaba en cuenta todos esos comentarios de que era infradotado mentalmente y demás, empecé a intentar conocer. Empecé a intentar aprender y empecé a intentar conquistar todas las barreras que tuviese, sobre todo las mentales. Todo esto que les he mencionado y demás, todas estas investigaciones que les he presentado a lo largo de la vida de este canal, no han venido de que tenga miedo y escape de mis pesadillas, pesadillas de un futuro terrible, de un futuro sin humanidad, de un futuro donde hay homo sapiens, pero no humanos. No. Han venido de sueños, de verdadera esperanza, de que las cosas son siempre más de lo que parecen, tanto por su lado negativo como por su lado positivo, de que incluso alguien débil, alguien tonto, alguien pasmado, nutrido con la información adecuada, nutrido con la motivación y el apoyo adecuado, aunque sea pequeño, puede lograr la felicidad y puede lograr la determinación para intentar ayudar, para intentar servir, para intentar hacer, aunque sea algo pequeño, y encontrar dignidad y sentido en esos actos.
Cuando digo que las cosas no son fáciles, lo digo por experiencia. Y no solo la mía, sino de las personas que me han rodeado. Nada me genera mayor felicidad y esperanza que ver a las personas triunfar. Sobre todo a esas que han afrontado tantas dificultades a lo largo de su vida. El problema de muchas personas es que cuando ven el logro ajeno, solo sienten envidia, solo sienten pena, solo sienten molestia. Cuando yo veo el logro ajeno, me alegro, porque veo ahí lo que puede lograr la humanidad, lo que puede lograr cualquier ser humano, con la suficiente determinación, los suficientes recursos y a veces la suficiente creatividad. En este momento, para la audiencia, quizás yo vaya a sonar como un iluso o un tonto, pero sin importar qué tan oscuro sea el día, sin importar qué tan terrible se pongan las cosas, cuando pienso en lo que he logrado ver en las personas, en toda su grandeza, en lo que pueden llegar a ser sin siquiera darse cuenta, en lo pequeño, en lo grande, no solo en eso que sale en los periódicos, sino también en eso que hacen padres y madres, hijos, hermanos y demás día con día, a veces en completo anonimato, solo puedo sentir esperanza en que la humanidad puede lograr salvarse a sí misma. En este caso les pido una disculpa por el tono general de todo este podcast, pero este podcast está pensado nuevamente para ser como una especie de trago de agua en el desierto. Si usted espera amargura, si usted espera datos crudos, duros, terribles de la realidad, este canal está repleto de ese tipo de contenido. Pero en esta ocasión es necesario recordar que uno lucha y defiende sus ideas para tener un hogar al que regresar, no para seguir luchando eternamente. Si te ha gustado este podcast, por favor, compártelo. Sería de gran ayuda. Se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.